This has all the extraordinarily well-coordinated and devastating terrorist attacks. Terrorism against our nation will not stand. The government will hunt down those responsible. Terrorism means striking terror into the hearts of people that has been accomplished. No tengo problema de voz. Sentarse por allá, porque no quiero gente a mi espalda. Los lugares, por favor. Es el grado cero de nuestro oficio. Es decir,
hacer que las personas que han pagado la entrada no se aburren. Pero esas cuatro personas, esa primera generación de terremotistas, pensaron a otra cosa, que el teatro era arte. Hasta ese momento nadie había pensado que era arte. Que el teatro no era solo el momento de la diversión, del pasatiempo, que tenía también una otra dimensión, que podía ser política, podía ser crítica, podía ser terapéutica, podía ser espiritual. Y después vino otra generación, hoy sacudida, a pesar que fue menor, porque ya la historia dominaba. La segunda generación de nuestra historia es la de Artaud y de Brecht. Pero ellos no tuvieron la misma fuerza, la misma sacudida, solo después de muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, Brecht logra mostrar la fuerza de su visión y de su práctica. Y Artaud, él se murió. Solo sus textos se quedaron como un teatro de llama. Hay un teatro en forma de texto y los libros de Artaud son una demostración. Eso es de nuevo. Estancamiento, estagnación. ¿Hasta cuándo? Al final de los años 60, algo comienza de nuevo a moverse en todo el mundo. Algunas personas, algunas personalidades habían comenzado eso. Hoy la consideramos personalidad y en ese tiempo eran anónimos. Julian Beck y Judith Malina, en su dining room, en su casa, en Manhattan, hacían teatro que de un lado era alimentado por la visión de una entrega, de un compromiso político que Judith Malina había aprendido con Piscata. Y Julian Beck era un pintor de toda esa mística, de toda la visión judaica y la fascinación de ellos. Ellos comienzan en pequeños anónimos. Hay un director joven en Polonia que dirige un pequeño teatro tradicional, se llama Grotowski. Él comienza en su contexto típicamente socialista, tradicional, a entrenar sus actores. Muy extraño, no había más entrenamiento en la tradición europea desde los años 20, 25, cuando la primera generación inventó los ejercicios. Y Grotowski comienza de nuevo a obligar a sus actores a hacer ejercicios, a pesar que sus actores no son aficionados, son actores que han hecho 4 años de una muy buena escuela teatral. This has all the extraordinarily well-coordinated and devastating terrorist attack. Terrorism against our nation will not stand. The government will hunt down those responsible. Terrorism means striking terror into the hearts of people that has been accomplished.